Mis audiocuentos presenta El hombre y el rayo. Kasongkonga es la deidad de los indios Kom, que tiene el poder del rayo. Dicen que vive en el cielo y cuentan que es él quien manda a formar las nubes y pide a la serpiente arcoíris que traiga los vientos a la tierra. Él castiga con el granizo y se presenta a los hombres como una viejecilla y a veces como un oso hormiguero. Kasongkonga es justo y bondadoso cuando los indios son obedientes, pero puede castigar con la fuerza del rayo si no lo son. Cuentan, dicen que cierta vez un indio Kom se hallaba cazando en el monte para llevar comida a su familia, cuando de pronto escuchó unos leves quejidos y lamentos. El sonido era muy suave, pero no parecía provenir de muy lejos. Así que el hombre siguió monte adentro, hacia donde le parecía escuchar esa voz. Caminando estaba, cuando de un segundo a otro se encontró frente a frente con un potaí, un oso hormiguero. Cuando el oso hormiguero lo vio, le dijo: «Escucha, hijo, soy yo, Kasongkonga, el rayo. Durante la tormenta he caído sobre este árbol, pero lo hice con tanta fuerza que ahora he quedado aquí y no puedo volver al cielo. Necesito de tu ayuda». El hombre no podía creer lo que sus ojos veían. Miraba a su alrededor, se restregaba los ojos, pensando que era un sueño. Pero luego de minutos, tal vez horas, tal vez segundos, se convenció de que todo era real. Entonces le dijo a Kasongkonga que haría todo lo que fuese necesario para ayudarlo. «Todo lo que tienes que hacer es una gran fogata y luego yo me las arreglaré». Entonces el cazador juntó varias ramas y hojas secas y armó un gran fuego. Y cuando la hoguera estuvo ardiendo y las llamas subieron a lo más alto, Kasongkonga comenzó a elevarse con el humo. Mientras subía, le habló al hombre por última vez. «Ahora corre hacia tu casa porque está por desatarse una gran tormenta. En agradecimiento a lo que has hecho por mí, nunca te faltará alimento y te convertirás en un experto cazador».
había dicho Cazón Conga. Al poco rato comenzó a llover. Era él, el rayo, que festejaba por estar de nuevo en su casa. Dicen que, como siempre, Cazón Conga cumplió su promesa. El buen hombre se convirtió en un gran cazador a quien nunca más le faltó alimento para él y su familia. Y aquí termina esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte a este canal y compartir este video. Seguiremos relatando más y más y más historias. Nos vemos en la próxima aventura.